Buenas chicos, aquí estamos amigos de RRS una vez más en este campeonato de la Fanny Cup Heal Clean Icon. A ver, voy a poner el directo por aquí. Bueno, este es el campeonato, ya estamos en la ronda 2, ¿vale? Recordar que son dos carreritas, dos mangas de 20 y 25 minutos con los maravillosos Heal Clean Icon, el Mercedes Carson, que os tengo que decir que es una pasada de coche. Igual que mañana, todos los viernes lo estamos haciendo la Open Series con el otro Heal Clean Icon, con el BMW Jude. Y bueno, vamos a entrar a al servidor. Vale. Venga, pues ya estamos por aquí. Setup abierto. En esta ocasión tenemos el circuito de Mount Panorama, Pathurst, ¿vale? Que os tengo que decir que a mí no se me da especialmente bien este circuito. Nunca me ha gustado. Aunque tengo que decir que es un pedazo de circuito. Se hacen cosas extraordinarias en este circuito y bueno, hay que reconocer que el trazado no está nada mal. Aunque a mí me ha costado mucho este circuito siempre ir rápido. De hecho, hoy no tengo ninguna aspiración a nada. Nada más que a disfrutarlo y a pasarlo bien. Bueno, me voy a meter en el directo. Aquí, vale. Gente, yo estoy por voz. Por si alguien se apunta. Bueno, tenemos aquí a Alberto Puig que se acaba de apuntar también a la Fanny Cup. Tenemos poquita gente, la verdad. En esta Fanny Cup no sé qué ha pasado, que bueno, igual que hay otros campeonatos que tenemos que hacer hasta los titulares y suplentes, ¿no? Hasta una lista de suplentes para que vayan entrando cuando falta alguien. Pues en esta sí que es verdad que no sé, porque a ver, el coche es muy apetecible. En la Open Series de los viernes también nos ha pasado. Pero bueno, yo a nivel general también noto que hay menos gente en Ranked. He notado que, bueno, que no eran las parrillas de antes, que te quedabas fuera. Y nada, del coche. El coche rodé el otro día un poco. He quitado presión de freno, me derrapaba un poco y se me, para poder retrasarle, sobre todo el reparto de frenada un poco para atrás. Lo cual lo hace bastante peligroso a la entrada en curva, sobre todo si en bajada y girando el coche. Bueno, las caídas y la presión de neumáticos, eso ha sido de rodar. Cuando ruedas, puedes ajustar la presión de los neumáticos. Y luego la caída, pues bueno, voy viendo las temperaturas, pues para que vayan las tres temperaturas, la interior, la exterior y la del centro, más o menos pareja. O con una diferencia de menos de 10 grados, que ya es bastante bueno. Aquí apenas he tocado nada. Y aquí lo que sí intento llevar el coche a con 10 de ala, no sé si para la carrera tendremos que subirle a 12. Y poco más, las presiones y caídas, lo mismo. Eso es de rodar y ver las temperaturas y ajustarlo un poco. Y la electrónica, bueno, el control de tracción lo llevo al 60%. Este coche tiene mucha potencia y al 60% ya se nota que va medio bien. Hola. Hola, Jesús, ¿qué dices? Frank, una Dime. pregunta primero. ¿Cómo se me escucha? ¿Se me escucha como un teléfono al lado o está No, bien? ahora bien. Cuando has dicho hola, Sí. se te ha escuchado mal, pero ahora bien. Ah, perfecto. Bueno, ¿cuánto de práctica? Queda 34 minutos, sí. Ya, yeah, ok. Tengo tiempo, entonces. Bueno, yo vuelvo en un rato, Vale. entonces. Bueno, vamos a La rodar. velocidad Por en aquí el pit viene está Reita limitada a Kazawa y lo vemos 80 en kilómetros por hora. Pista libre. 11 segundos.
Ten cuidado, frenos fríos. Normalmente miro aquí quién tengo delante y quién tengo detrás. Alberto Puig viene por ahí. A ver, espérate un momento. Se llama Alberto Puig. Es que no sé cómo se llama, ¿verdad? Lo he dicho antes, pero no me queda. Sí, Alberto Puig, vale. Y a ver si me estoy confundiendo y lo estoy llamando de otra manera. Bueno, pues vamos a saltar a pista. Depósito lleno, vamos a intentar rodar. Mira, por ahí viene Rubén Conchuela, no sé cómo vendrá de gomas y de fuel. Bandera verde. Podríamos esperar. No me gusta rodar solo, y menos en este circuito que bueno, que es bastante largo. Atento, bandera azul. A ver si nos podemos enganchar a él. Bueno, no sé cómo se escucha el coche y cómo se me escucha a mí, espero que se me escuche bien. La gente, yo no sé cómo puede ir tan rápido con este circuito, macho. Igual con 10 de alas demasiado poco, yo creo. Y esta frenada es mortal. Bandera, voy a ir sobre seguro. No quiero historia luego en carrera. 12 de alas. Vamos a grabarlo y se queda ya guardado. Y a ver a quién nos podemos enganchar ahora. Que pase por aquí por línea de meta. Ay, acaba de pasar. Mira, Rubén Rojas va a pasar ahora también. Vueltito. Están aproximándose por detrás. Buenas, buenas, se escucha bien. Quizás tu audio un poco bajo. Mi audio un poco bajo. Vale, pues me acerco el micrófono y. Bueno, voy a dejar pasar a Andrés Rojas. Venga, pues nos enganchamos a Andrés, que parece que va con nuestro mismo ritmo. El que va primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1.50.4. Bandera amarilla en el sector 3. Bueno, parece que ahora con 12 de ala, ahora tardaremos un poco, pero parece que va un poco mejor. No sé. De 10 a 12 tampoco es que se note demasiado, pero bueno. Esta curva no sé si en quinta o cuarta. Dijo, ya me vi varios vídeos tuyos, increíble cómo manejas. Sí, vamos, que va, tío. No te creas, soy un paquete. Ahora lo vamos a comprobar en esta ronda de campeonato. Como hay mucha gente mejor que yo y nada, intentamos aprender y el ranking sí que es verdad que bueno, que parece que me lo tomo un poco más en serio y estamos ahí, pero que seguimos siendo el mismo paquete de siempre. Es trazada, yo lo que sí tengo es experiencia, ¿vale? No una cosa que se me dé especialmente bien la competición del Sim Racing o lo que sea, pero bueno, sí tengo experiencia en Race Room y. El líder acaba de hacer. Y nos defendemos mediante el conocimiento de las pistas y los coches, ya hemos tenido bastante experiencia y bueno, ya sabemos nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes y el ritmo que tenemos. Puesto 7. El ir pegado a un coche, rodar pegado a un coche es dificilísimo, a mí me sigue costando mucho porque no tiene nada de visión, no tiene nada de perspectiva del circuito y la verdad es que es difícil. Qué humilde jefe, eres un crack. Que sí, ya verás tú cómo. A ver si hacemos top 5 aquí, mira que estamos poca gente, estamos no sé si 12 o 13. Pero a ver si hacemos top 5, que ya te digo que este circuito no se va especialmente bien. A mí me gusta decirlo, no es por falsa humildad ni nada de eso, pero sí que es verdad que en este circuito no me siento yo nada cómodo y viendo los tiempos menos todavía. Es verdad que
esta semana le estoy pegando a los ranks en North Life, que están los GT3 en North Life. Entro sobre todo a GT3 porque veo carreras, parece que las carreras son un poco más limpias. Te piden mínimo de reputación y bueno. Y ya os digo que hoy esto es un punto flaco que tengo, Bathurst. Hasta hace poco realmente no he empezado a rodar en este circuito, lo tenía un poco de circuito tabú porque se me daba fatal y no me sentía nada cómodo, pero bueno, poco a poco vamos a ver si vamos mejorando. Y después de pasar por aquí el campeonato, quieras que no, siempre pillas tablas y alguna decimita más o algún truquito más de la pista descubriremos seguramente. El sector 3 ya tiene bandera verde. El tercero se ha salido de la pista en curva del infierno. Aquí vamos a hacer un 53, quizá un 54. Esto sí, yo voy actualmente con mando de Xbox MRR. Claro, es que con mando es diferente. 53. El mando no tiene el mismo tacto, no tiene la sensibilidad que tiene el volante. Bueno, a ver, hay gente que se acostumbra también con el mando y si te lo pasas bien, al final es la experiencia que tengas de jugador, con cualquier juego, con el juego que sea. Y si te lo pasas bien, eso es lo que importa, ¿sabes? Y si puedes pillarte un volante cuando puedas, pues bueno, pues ya está, pues va avanzando poco a poco y... Al final, Sim Racing es eso, es tener experiencia. Yo antes tenía un ordenador bastante malo, la pantalla también jugaba en una TV. Y bueno, y poco a poco... te vas sintiendo más cómodo con las cosas que puedes pillarte o lo que sea, o la experiencia que vas teniendo, o ciertos coches se te dan mejor y o disfrutas más. Ay, volví. Frank, ¿qué? ¿Estás con mando? No, digo que aquí hay un colega que está con mando. Ah, bueno. Bandera verde en el primer sector. Que al final es eso. La experiencia de jugador que tengas. Si tú te lo pasas bien y te transmites sensaciones, y hoy día los mando el DualShock está bastante conseguido. Y una pregunta: ¿cómo consigues licencia en RR? Licencia. No sé a qué te refieres. Licencia de rating. A ver, están las rankers, los servidores rankers que son oficiales de Railroom. Y bueno, ahí tienes, te piden rating, que es las carreras que haya ganado, las posiciones que, no sé, la puntuación, por decirlo de alguna manera. Y luego está la reputación. Licencia clase de ISO. Ah, eso creo que son por hacer competiciones de esas de leaderboards, las clasificaciones de en tiempo que hay en Railroom, pero bueno, eso tampoco le haga mucho caso. Eso no le haga mucho caso, ¿sabes? Eso hay gente que no ha corrido, o sea, que no hace mucho tiempo en leaderboard o lo que sea, y no tiene, o tiene D, o no tiene licencia de eso. Pero ese juego de momento no lo está usando para. Pues para nada, creo. Lo que sí se está usando un poco más es lo del rating y la reputación. De hecho, nosotros. Aquí en los campeonatos de RRS, si pedimos un mínimo de reputación de 75, que no es mucho, ¿vale? Que se consigue haciendo unas cuantas de rankers limpias. Wow. Y bueno, simplemente pues para que la gente venga ya al campeonato habiendo pasado por ranker y demostrando que es un piloto medio limpio, ¿no? Que 75 no se pide mucho, pero bueno, un filtro más que se hace también a los pilotos, ¿no? Para tener carreras limpias, todos queremos tener carreras limpias, y lo que no se consigue en Ranked, que te puede encontrar cualquier cafre, pues bueno, si lo tienen en estos campeonatos de comunidad, ¿no? Que, de cualquier comunidad.
Puesto 3. Acabas de hacer mejor vuelta personal. Y la diferencia que tienes ahora es de 3.1 segundos. Sin ninguna constancia. En el primer sector eres 0.4 más lento comparándote con... Sí, al final en este campeonato estábamos diciendo que estábamos poca gente, ¿no? En esta Fanny Cup, con los Hill Clean ahí con estos Mercedes Carlson, estamos poca gente, pero bueno, pero casi que te garantizamos que la gente que estamos vamos a intentar ser limpios, ¿no? Ya luego otra cosa que haya algún incidente, o lo que sea, pero bueno, siempre tienes la oportunidad de reclamar, hay comisarios de carrera y se aplican las normas, ya está, igual... El sector 2 ya tiene. No sé, igual hay muchas veces que son el lance de carrera y nos creemos que de nuestra perspectiva no han dado y a lo mejor no sé, nosotros que hemos cerrado mucho, no sé, bueno, todo eso pues claro, lo que se intenta es ser limpio y tener carrera divertida y limpia, aunque estemos pocos, ya os digo que este va a ser un show. Sector lo has hecho 1.6 más lento. Bueno, en 53 estamos rodando, así que ya os digo que no me siento yo rápido. A ver, no es que sea un piloto muy rápido, pero aquí menos todavía. Si soy lento, aquí soy más lento todavía. Mira, esa en tercera parece que hemos ganado ahí un poco de tiempo. Esa curva. Esas dos curvas, no sé si tomármela en segunda o en tercera. Acabas de hacer tu mejor vuelta. Eres ahora 2.9 segundos. Sin ninguna constancia. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Venga, por lo menos sabemos que estamos rodando ahí a fijo. En 53, fijo, ¿sabes? No somos extremadamente rápidos ni mucho menos. Estamos a 2 segundos o casi 3 de la cabeza. Pero que en carrera ya sabemos que con combustible cargado. Podemos estar rodando ahí en 53. Bien. Y con margen de mejora, claro. Luego llegará Reita Cazagua o Jesús Huerta y hará 51, 50 y... Y nos dejarán con la boca abierta, pero bueno. Mira, pues Alberto Puig, que no sabía si apuntarse, estuvo haciendo un entreno con nosotros, no sabía si apuntarse. Y al final se ha decidido apuntar a la Fanny Cup. Y por lo menos de momento, ahora los tiempos los tienen bastante buenos. Ha hecho 51, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí estamos en 52 al medio. Eres actualmente 2.0 segundos. No vas constante. En el primer sector, parece que con 12 de ala podemos. Eres 1.1 más lento. Bueno, podemos mantenernos en pista por lo menos. El tercer sector lo has hecho 0.5 más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. La vuelta es de 1.52.3, 20 minutos para terminar. El desgaste ya es presente en los dos neumáticos de la derecha. Gracias por seguirnos. Gracias, hombre. Así podemos compartir contigo cada vez que hagamos directo y te saldrá la notificación.
0.9. Bueno, pues nada, aquí ronda. Ronda 2 de la Funny Cup, o sea, es un campeonato de 4 rondas, lo cual se hace bastante, bastante divertido, bastante rápido de llevar, y cuatro grandes premios. El primero fue Eslovaquia. Bueno, pasamos realmente bien, ahí están los vídeos que tenías en el depósito. Que bueno, que poco a poco lo iremos subiendo también a YouTube para mantenerlo ahí. Y nada, estuvieron bastante bien las dos mangas de Eslovaquia. El que tienes ahora es de 2.0, más lento que el líder. En el primer sector ha sido 0.3, más lento que la vuelta más rápida. Bueno, Diego Troitas a más de un segundo y medio de nuestro mejor tiempo. Más lento que la y Rubén Conchuela a casi 2 segundos. Y Jesús Huerta. Más lento. Vamos a ver, Jesús Huerta. Oh, y en la última curva tenía 2 décimas ahí. Y ponía en realidad, pero ya. Bueno, 2 segundos más rápido Jesús Huerta. Ya os digo que este gran premio no vamos a estar ahí arriba, por desgracia. Pero bueno, seguramente no nos pasaremos bien. Intentaremos explotar nuestras bazas, que será conservar más neumáticos, mantenernos en pista sin ningún error. Bueno, al final tienes que asumir tu nivel, tu ritmo de carrera o tus tiempos, lo que como queráis llamarlo, y luego pues ya a partir de ahí trabajar la experiencia que tengáis de oye, pues bueno, si hay parada en boxes, si no hay parada en boxes, no, vamos a intentar llegar todos con el combustible, claro. En el sector eres 2.2 segundos más lento que la vuelta más rápida hasta el Alberto Puch, es que la verdad es que va mucho más cómodo con el coche este en este circuito que nosotros. Por eso cuando decimos pues bueno, que este piloto es más rápido que este otro, no sé qué, más rápido que un piloto que otro depende del circuito, depende con qué coche, porque es muy difícil ser rápido con todos los coches y en todos los circuitos. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Y luego, aunque sea más rápido, pasa un poco como con el fútbol, ¿no? Que no puedes ganar el partido antes de jugarlo, ya que hay que por muy superior que sea un equipo o un piloto, lo tiene que demostrar durante esos 20 minutos de carrera, esos 25 minutos de carrera, esas son las dos mangas que tenemos hoy. Entonces, pues bueno, pues Jesús, Reita Cazagua, Rubén, que van a estar ahí con tiempazos y al final no demuestran que pueden mantener ese tiempo o esos tiempos durante la carrera, pues vamos a estar ahí nosotros también pendientes de todo eso, ¿no? El primer sector lo has hecho 0.4, más lento comparándote con el mejor tiempo. Frenos delanteros con mucha temperatura. Te quedan 10 minutos de gasolina. Bueno, yo creo que podemos mantenernos rodando en 52 durante toda la carrera. Ya luego, dependiendo del tráfico, igual el tráfico nos puede favorecer o incluso beneficiarnos, o sea, perjudicarnos o beneficiarnos, porque con las dos rectas largas que hay aquí en Bathurst no va a ser un inconveniente tener a un coche delante durante la recta que te dé rebufo, o sea. Pero bueno, la idea va a ser esa. La idea, vamos a intentar mantenernos ahí rodando en 1.52 durante toda la carrera. Voy a completar esta vuelta y nos vamos ya a ver cómo están los neumáticos, cuánto tiempo hemos rodado y todo. Jesús, ¿qué ala llevas? ¿10? Sí. Madre mía. Yo voy a ir con 12, tío, no me fío.
lo que iba a decir. A ver, la 72, 72, vale. 71 y 71. Las presiones están perfectas. La ajusté el otro día y están perfectas después de rodar no sé cuántas vueltas. A ver cuántas vueltas hemos rodado. 10 vueltas. Muchas me parece. Sí, demasiadas me parece. Creo que no hemos rodado tanto, pero bueno. Tío, a las 17. Amigo. Pues no sería ninguna tontería meterle 14 de ala o 15. Venga, quedan 12 minutos. Probamos con más ala. Es que por defecto viene 18. Venga, vamos a ponerle 14 de ala. 14. El que se posiciona adelante ha hecho un tiempo de vuelta de 1.51.1. A ver, y no ves lo que os comentaba. Las presiones exteriores están caídísimas de temperatura. ¿Vale? Entonces aquí lo que he hecho ha sido quitarle caída, pero es que ya no le quiero quitar más caída. No quiero quitar más caída porque... Venga ahí, un poquito más. Y aquí hasta llegar al 2. Pero no me quiero quitar más caída porque se nota mucho ya en la conducción también. Entonces, hemos dicho que vamos a poner ala al 14. Vamos a grabarlo así. Luego si acaso cambiamos, volvemos al 12 de ala. Con 12 de ala yo iba bien. Lo que es que no nos salen los tiempos, está claro. Y vamos a rodar ahora. Bueno, estos 10 minutitos, vamos a ver cuánto nos pide para 20, para 20 minutos. Para 20 minutos nos pide 39, 40 litros, ¿vale? Nosotros siempre ponemos 2 o 3 litros más, por si acaso. Y para 25 minutos, 25 minutos nos pide, el tanque, el depósito lleno son 50 litros. O sea que deberíamos de ahorrar medio litro, pero bueno. Bueno, el depósito yo creo que puede llegar. Sí, puede llegar. La segunda manga. Porque la primera manga llega bien. Son 20 minutos. Los neumáticos están fríos. Tómatelo con calma. Frenos fríos. Venga, vamos a intentar dar una vuelta. Intentar dar una vuelta buena a con 14 de ala. Y si vemos que nos siguen sin salir los tiempos, pues quizás sería. Bueno, esto lo pasé aquí. Me ha ido el resto. Ah, porque tengo la normativa fría. Buah, cuando que no se nota. Mira, el rey de Cazagua va con 13. Un tiempo de 1.49.9. Esto finaliza en 10 minutos. Vamos a poner con 13. No vamos a dejar de tonterías. Nos quedamos con 13. Que con 12 ya íbamos bien. Un puntito más para ir sobre seguro. Y bueno, ya está. Los tiempos no. Yo no bajo del 52. Y soy de los que más ha rodado. Es que no lo entiendo. Venga, a ver quién viene por ahí. Viene Alberto Puig. Rob 72. Dice. Hombre, Rob. Buenas noches, Fran y Cía. ¿Qué dice, tío? Aquí estamos en Bazus. Que se nos da esto como el culo, la verdad. Se acercan coches. Espérate, me voy a enganchar a Rita Cazagua. Me voy a enganchar a Rita Cazagua y lo voy a esperar. Temperatura de neumáticos buena. Bueno, me voy a enganchar. Voy a intentar engancharme a Rey Takazawa, ¿vale? 10 segunditos salida para que libre, llegue a mí. A fondo, bandera verde en el tercer sector. Venga, tiene que venir por aquí.
Ah, el coche es un cochazo, tío. De verdad que... Hostia, 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 hostia. Bandera azul. Ya me despista. Qué mariquita. El piloto que se posiciona detrás y su... Ah, con 13 va muy bien el coche de... 3. Bueno, a ver si... Antes lo digo y antes me estampo, pero bueno. Sí, con, sí, veníamos de 10, de ala de, al 10, o sea que... Suspensión con unos pequeños daños. Mira, la suspensión se ha jodido un poco. Uf, ahí no hemos puesto dos ruedas. Lo que no sé ya si tocarle el control de tracción. Hemos salvado hoy el muro, no sé ni cómo. Eso en carrera hay que intentar mantenerse en pista, por si no, reventamos el coche y... Y nos lo cargamos, tú. Nada, pues nosotros tenemos que ir con la idea de pasárnoslo bien y sobre todo eso, intentar el que se posiciona delante, rodar en 52. Madre mía, Alberto Puig. Qué máquina, tío. Ya vamos en vuelta lanzada, terminando la vuelta lanzada y ahora ya empezamos la vuelta cronometrada. La temperatura de los frenos es buena. Va, a ver si el tiempo que tenemos, me parece que fue con 12 de ala. Con 12 y 13 de ala no creo que se note ni siquiera al final de la recta ni en la velocidad punta la diferencia. El primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1.49.9. Venga, 1.49, venga. En el primer sector. Hola. ¿Jesús qué? No, estamos una milésima, Diego y yo. 882-883. Centro, bandera amarilla. Ay, estoy yo en 52, que me tengo huevo de bajada de aquí, tío. Pero, no, es que... no te diría, tipo, más o menos cómo, porque yo llevo a la 10 y prácticamente el coche lo llevo nervioso. Y... No, no, si es que no, este circuito no se me da ni especialmente bien. Más lento que la vuelta, más rápida que se ha hecho hasta ahora. Como que, bueno... Lo que trato de hacer yo con el coche de repente de sub-1 es patinarlo un poco. Y en la montaña prácticamente saco saco todo. Yeah. Está entre el límite en el pisar gas a 70% y el coche rota lo suficiente como para no perder el control o para no irse supirando largo. Entonces es como que un punto ahí. Posición, bueno, ahí he mejorado al 51%, pero aún así es de 1.50. Exagerado la diferencia que me saca esta gente. Que me saca casi 2 segundos de vuelta más rápida hasta el momento. Y Diego Troitas igual. Ahí es que hay que frenar donde hay que frenar. Que ahí te pide meterle quinta, pero luego te viene la curva. Entonces, bueno, yo lo que hago es meterle la quinta, sí, pero me voy largo. O no tiene la misma aceleración que el cuarto, quizás, no sé. En el segundo sector ha sido 1.6 segundos. Nada, 51 va a ser difícil mantener en carrera.
49-8. A ver, espérate, vamos a poner aquí verde. Oye, Jesús y Diego, en carrera está prohibido bajar del 50. Si lo hacéis, se os sancionará como es debido. Chacho, tío, no, no puede ser. No puede ser. No, es como te digo, yo creo que funciona como el DTM 2016. Le quitas ala, pero tienes que aprender a llevarlo ya, nervioso. Sí. Algo así. Este coche tiene truco y es de los antiguos, entonces yo ahora mi setup base siempre es a la 10 y TC5. Y eso, lo he probado con 26 litros. Lleva muy poco TC también. Sí. 1.49 van. Por ejemplo, ahora mismo lo voy a probar con 12 litros a ver si se me pone nervioso y si no, iré con hacer la vuelta cual y hacer 26 litros así. Espero que no se me ponga nervioso, si no, no sé. Como se ve algún 49 en carrera, se banea automáticamente. Ya está, está todo dicho. Hay que meterle el miedo a la gente. Dice, a ver, Reyita Cazagua dice, en carrera ni de coña. J. Camaño dice, ay, ay, sanción al canto para todo Dios. Diego Truitas, en carretera, no bajo del 50. Y le digo, tú baja y comprobamos lo que pasa. Madre mía. Wiltito. Qué dice. Cabrones. Si bajas 1.50 los tienes. La sesión ha sí, finalizado. Pero a 1.50 no bajo, tío. No bajo. Además ya es psicológico, ya es que este circuito yo ya creo que es circuito. Que es psicológico. Madre mía, qué mal, ¿no? Eso que estamos poca gente. Si estuviéramos más gente, si estuviéramos, no sé, una parrilla de 20-30, estaría la última. Mira, aquí salgo el primero. Eso está bien. Vamos a dejar que salga esta gente. 13 de ala, bueno, pues ya está. Si es que esto es correr y correr. Y 50 litros, es que claro, 50 litros vale. No, vamos a estar. Salida libre, a fondo. Los frenos están fríos, tómatelo con calma. A ver, aquí tenemos delante a J. Hernández, yo creo que va bien también. Y tenemos espacio también. Y tenemos espacio, joder, macho. Ya he roto. Bueno, a ver cuánto me pide para 20 litros, para 20 minutos. 20 minutos 39. Vale, vamos a poner 40 y...
Vamos a poner 41, 42. Vamos a poner 42 litros para la primera carrera. Luego habrá que subir a 50 y quizá ahorrar algo, pero bueno. Venga, vamos. Ahora tendremos pista limpia, efectivamente. Sal sin problemas, no hay nadie. Esta curva con los neumáticos fríos es brutal, ¿eh? Se va muchísimo. Ay. Para rodar toda la clasificación, o sea que lo suyo sería hacer eso. Intentar rodar toda la clasificación y intentar ir mejorando los tiempos cada vez más, ¿eh? Y a Santi Martín a 23 segundos va a tener esa referencia y creo que tenía los mismos tiempos parecidos, mejores, creo. Bueno, primera entrada pasada, o sea, entrada en curva pasada ya. Parece que Santi Martínez ha tenido algún problema y lo tenemos ahora un poco más cerca, ¿no? Antes estaba 23 segundos, ahora 22. Porque hemos hecho medianamente bien el sector 2, bueno, el sector 2. Nosotros no sé. Ahora noto yo el coche mucho más rápido. Eres actualmente 0.7. Sin ninguna constancia eres en el sector 1.3. Venga, pues. 2.9. Ah, mira, pues hemos bajado el 51. En el sector 2 estás perdiendo 2 décimas. Y hemos salido con el combustible cargado. Bueno, no está mal. A ver si nos podemos concentrar un poco. Y mejorar ese tiempo, no, pero por lo menos en carrera mantener esos 51 bajos. Incluso en alguna puerta intentar llegar a 50, no sé. En el primer sector ha sido 0.37, más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. Buah, ahí no vamos a jugar.
mira, Andrés Rojas también ha mejorado los tiempos que estaba haciendo antes. Y bueno, yo ahora, no sé, voy con el coche más cogido, más seguro, más agarrado, no sé cómo decirlo. Venga, a ver si pudiéramos quitarle esa quinta plaza a Andrés Rojas, yo creo que va a estar complicada la cosa. Nada, hoy nos hemos ido largo y hemos patinado un poco. El 6, acabas de hacer tu mejor tiempo de vuelta. Venga, pues bueno, pero ahora no me veo tan... Bueno, con respecto a Rey Takazawa, un segundo y medio. O sea que nada, no hay nada que hacer. Vale, pero ya le voy pillando yo el rollo a lo que quiere la pista de mí. Lo que me pide el circuito, vamos. Bueno, hemos empezado el directo un poco llorando. Y esperemos que no terminemos llorando del todo. Bueno, no hemos roto, vamos a continuar. Nada, posición sexta, ¿eh? De todas formas hemos mejorado nuestro tiempo, pero Andrés Rojas también. Y Diego Troitas, yo creo que todavía no le ha salido la vuelta buena que él quiere. Y esta yo la hago en tercera. No sé si sería más rápido en segunda, yo creo que se ralentiza más el coche, ¿no? Claro. La diferencia que tienes ahora es de 2.2 segundos. No vas constante. Vale, ya estoy pillando yo el rollo también a algunas curvas. Quizás en la bajada la última curva dejar correr más el carro. Sí, dejarlo correr más, pero es que no sé, no me pillo. Como son curvas ciegas, esta también es ciega, ¿no? Que no sé exactamente. No sé, que es bastante complicado, ¿sabes? Sí, llevas razón. En lo que acabas de decir, en esos pequeños detalles es donde se mejora el tiempo. Dejas correr el coche, no levantas totalmente el pie del gas, ¿sabes? Dejas correr el coche, efectivamente. Buah, mierda, ya me han olvidado, ¿no? En esta dice. Buah, es que si entro un poco más pasado, un pelín más pasado. Al girar ya, como está frenada y cuesta abajo, se te cuesta el tiro. Pero que sí, va por ahí los tiros. Sí. Mira, que tengo ahí a... Yo creo que podría llegar ahí al tiempo de Diego Troitas, que ahora mismo todavía no está mejorando. Y creo que en el Delta hemos visto que podía mejorar yo 3 décimas, o 2 o 3 décimas, se puede mejorar el tiempo que he hecho. Hay que practicarla quizás para salir con más power. Sí, ahí en esa curva se trata de... Cuanto antes salga, acelerando mejor. Wow, ahí he ganado mucho, tío. Comiéndome el pie, haciéndola ahí muy sucia. La curva, y hemos ganado muchísimo. Aquí he perdido. Bandera verde en el segundo sector. Ha pasado algo en el sector 3. Bandera amarilla.
me lo cuenta como incidente, pero la vuelta creo que me la cuenta como buena. Es que voy acojonado ahí, tío. Nada, los de manera, tío. Yo creo que me queda para otro intento, quizá no, no, no sé, no sé. Venga, vamos a echar el último intento. A ver, bueno, le da la suspensión, la llevo a tocar. Nada, es muy buen tiempo. Muy buen tiempo. Salimos a mitad de tabla, es muy buen tiempo. Tenemos margen de mejora. Fijaros lo que es concentración y poco a poco y haciéndose con la pista y. Bueno, 49-3, 49-3. Bueno, ¿esto qué es, tío? ¿49-3? Os la estoy jugando, ¿eh? Wiltito dice: los tres primeros descalificados. Efectivamente, los tres primeros descalificados. Jesús, lo siento mucho, pero si quieres correr esto hoy, te va a tocar correr sin clasificar. Y Rey, Rubén también. Y Troita, porque se ha cortado, porque le he dicho que lo baneaba, que lo sancionaba y se ha cortado, pero ahí está. Míralo, el cabrón. 49-9 también. Venga, tío. Pues nada, un segundo y medio de la cabeza. Madre mía. Uf, su tercer sector es brutal. De Diego. Sí, porque irá con. No sé si irá con poca. No, 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 lo ha clavado. Es que la curva del hairpin para la bajada a la recta, el coche desliza, pero es un punto tan pequeño entre perderlo totalmente o meter primera, plancharlo y salir como un cohete. No. Y tienes toda la recta. Yo ahí perdí. Estaba debajo de mi mejor tiempo, o sea, por arriba, media décima. Y mejoré, pues, clavando las últimas curvas, las tres. No sé, pero yo mejora un poco. Al principio he empezado a hacer 53, luego 52 y he bajado a 50, pero vamos, de ahí a lo que estáis haciendo vosotros, yo es que no lo entiendo. No lo entiendo. Tendría que mirar a. No sé, a Rita Cazagua, a ver lo que está haciendo. Nada, están vos. Rubén Conchuela también. Diego Troitas. A Diego Troitas le ha costado bajar a ese. A ver, se ve que ha hecho varios intentos y no lo he conseguido. Hay warm-up, ¿no? Bandera cuadros, posición 6. Hostia, pues Diego si venía mejorando en esa vuelta lo han jodido vivo, porque creo que no ha llegado a pasar por línea de meta. Ah, mira, está retransmitiendo también Rubén Conchuela. O sea, en su canal de Twitch, Rubén Conchu, creo que es, sí. Y nada, pues quien quiera pasarse, o podéis incluso hacer el multipantalla con el Twitch, se puede hacer multipantalla de esa, creo. O te abres dos navegadores y te pones los dos directos si quieres. Bueno, un warm up de carrera son de 3 minutos, ya quedan 2 minutos. Recordar
que estamos en 2 minutos para finalizar en Bathurst, Laguna Seca, Laguna Seca de Mont Panorama. ¿A quién hay por aquí? Mira que bien, Fernández está por aquí rodando. Vamos a dejar esta cámara y quitamos esto. ¿Con medios? Kevin a lo mejor sí ha cogido medio. Lo suele hacer en alguna carrera, no sé por qué, pero bueno, llega mejor al final, al tramo final, pero bueno, pierde mucho tiempo. De todas formas, tampoco te fíes mucho de los neumáticos que pone ahí, porque eso está un poco loco. No, Kevin Fernández lleva hablando, ahora lleva hablando, o aquí pone que lleva hablando, no sé. Bueno, voy a... Queda un minutito, voy a ir a mear y venga, empezamos la carrera. Esto se ha acabado. Bandera cuadros. El 7. Bueno, terminado el warm-up. No hemos probado la salida, tío. Ah, bueno, esto tiene launch control, ¿no? En Jesús creo que tiene sí, launch control. Tiene launch control. Vale, vale. ¿Cuántos litros va a poner? 42 he puesto yo. Son 11 vueltas, ¿no? 12 creo. 12. Venga, vamos a poner. No sé, yo voy a cargar todo, yo voy a cargar todo de full. Vale, bueno, yo pongo 45 y voy sobrado. Nada, pues venga. Bueno, pues haremos uso del launch control, que no sé por qué estos coches tienen launch control. Haremos uso del botón de baneo. STBN72. Ya te digo. Dice. Del kick, coño, Frank, creía que la ibas a comentar, jajaja. Ja, ja. No, tío, la estoy corriendo, si es que estamos muy pocos y. Qué mierda, ya me equivoco. Minutos. Vale. Sobre todo, diviértete. Bueno, empezamos esto. Venga, venga, a fondo. Ahí había uno que no ha usado el launch control, creo. No veas cómo suenan los bicharracos estos. El STBN72. Dice. Vamos. Venga, gracias, Esteban. ¡No! Uy, menos mal que no me lo lleva. Diego. Me iba a llevar puesto a Diego. Yo creo que está pisando el freno para que frene yo un poco antes y que casi me lo llevo puesto, ¿verdad? Por el DRS. A que no veo a Rubén, creo que ha sido el que no. El que ha salido fatal, creo. A ver si no perdiéramos mucha estela de Diego. Ya sabemos que va más rápido que nosotros. A ver si pudiéramos darle caza. De momento ha salido fatal en esa curva. En esa última curva, bastante importante de salir bien.
Venga, ahí vamos pegados y mantenemos el rebufo. El cuarto. Bueno, y Jorge Hernández, súper fuerte también por detrás, ¿eh? De hecho, me está cogiendo bastante rebufo. Pequeño fallo de Diego, nos hemos acercado a él por eso mismo. Va, los de delante van súper rápido. No. Venga, a ver si pudiéramos acercarnos un poco a Diego, tener rebufo y separarnos lo suficiente de Jorge Hernández para que no tenga el rebufo, claro. Diego está rodando bastante más rápido que nosotros, pero bueno, lo estamos manteniendo en la parte justo de atrás y tenemos rebufo, pero estamos aprovechando bien. Buena batalla que estamos teniendo aquí. Venga, en esa vuelta hemos rodado en 1.51, a ver si pudiéramos mantener ese tiempo, lo veo muy difícil. Pero bueno, gracias al rebufo de Diego yo creo que sí. Por detrás parece que Jorge Hernández ha tenido algún problema. Este sector siempre nos acercamos un poquito a Diego Troitas. Pequeño susto que hemos tenido ahí, ¿eh? Cuidado. Bueno, vamos a tener rebufo ahora. Hay que andar muy concentrado. Y mira, estamos mejorando el tiempo, pero él ahora está rodando en unos 50, ¿eh? Vamos, eso creo. Venga, venga, mientras no nos separamos mucho. Bueno, que sale mucho mejor, tío, de la curva esa. Puesto 4. Dice: a por el podio vamos. Qué va, qué va. No lo veo yo eso. Vamos a tenernos aquí en cuarta posición. Y tenemos, mira, tenemos detrás a pilotos como Rubén y Andrés Rojas, que sé que estaban rodando más rápido que nosotros. Y Santi Martínez creo que también. Y Jorge Hernández yo creo que también. O sea que si nos mantenemos aquí está muy bien. Es que la hago fatal esta parte, ¿eh?
Joder, nos saca ya casi 2 segundos, Diego Troitas. Nos estamos distanciando mucho lo uno de los otros. Por detrás traigo allí. Buah, lo que traigo. O sea que hay que estar atento también para no tener ningún incidente. Y fijaros dónde nos meteríamos. Nos meteríamos en berenjena ahí atrás con todo lo que viene, que viene súper rápido también. El que está delante te lleva un tiempo de 1.7 segundos. Tu tiempo en el tercer sector es bueno. Mira, yo estoy rodando en 1.51 y Diego ha hecho 1.50, ¿no? Venga, vamos a concentrarnos y vamos a intentar ir recortándole poco a poco a Diego, a ver si se pudiera, si se pusiera nervioso. Que no lo veo yo. Yo creo que si mantenemos nuestro mejor tiempo, que va a ser difícil, podríamos estar ahí, mantenernos a esta distancia, que bueno, que al más mínimo error de Diego tenemos alguna oportunidad, ¿no? Ahí hemos salido muy mal de la última curva, hemos salido fatal, ¿eh? Wow, vaya cochazo, tío. Vaya sensaciones que te transmite el cochazo este. Venga, estamos rodando a nuestro mejor tiempo. El que va adelante te lleva un tiempo de 1.3 segundos. Es que Diego es un martillo, ¿eh? Como el tío no es, el tío no tiene el más mínimo error. Al principio ha tenido ahí un pequeño, ¿no? Nos hemos acercado un poco. Mitad de carrera, mitad de carrera. Vemos que estás muy justo de combustible para llegar al final. Si, vamos, si seguimos así concentrados, yo creo que tenemos alguna posibilidad de alcanzarlo. Vaya, mierda. No ha penalizado mucho eso. Esa curva hay que hacerla perfecta para tener luego bastante velocidad de punta. Nada, Diego nos mantiene la distancia esa, ¿eh? Un segundo y medio, más de un segundo y medio. Muy difícil acercarse. Él también está tirándole para ver si llega a los de delante. Pierdes 2 décimas en el primer sector.
Ya se aprecia el desgaste en los dos neumáticos de la derecha. El que se posiciona delante te lleva un tiempo de 1.2 segundos. Es que pierde tiempo ahí, en esas lazadas pierde tiempo, Diego. O que el Delta en ese momento, no sé, te acerca un poco más. Va, Diego se nos está yendo, ¿eh? 2 segundos ya. Imposible, tío. 7 minutos ya para que termine esta primera manga y de momento bastante entretenida. Aunque no estamos consiguiendo gran cosa. Ya en verde. Al final cualquier carrera te sirve de experiencia también para dominar dominar mejor el coche, para cuanto más pases por la misma curva, pues mejor la harás, digo yo. Tienes 10 minutos de gasolina. Mira, estamos rodando en 51 y medio. Alberto Puig también, Jorge Hernández también. Bueno, Rubén Conchola yo creo que ha tenido un problema. Andrés Rojas también, décima posición. Todas estas curvas son trazadas, es saberte la trazada y intentar hacerla, claro. Buah. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. Segundo sector con bandera verde. Mira, estaba en batalla Jesús y Rey y parece que Rey ahora se está distanciando un poco, está ya a medio segundito de la Jesús. La diferencia con el que está delante va aumentando y está ahora 2.3. Sí, y a Diego lo ve imposible acercarme. Al principio, en las primeras vueltas, he visto que podía mantener ahí el ritmo, pero que va muy difícil. Sería cuestión de estar muy concentrado, intentar rodar al máximo nivel en nuestros mejores tiempos, en unos 50 altos, pero dificilísimo, porque al final así, de esa manera, tienes más posibilidades de tener incidentes en este tramo que es tan complicado. Ya se nota el desgaste en los cuatro neumáticos. Al final no hay ningún truco, es arriesgar más. Sector 1 con bandera verde. Para ir más rápido. Lo cual te hace tener más posibilidades de tener pequeños fallos o incluso irte contra el muro, ¿no? Joder, tío, al principio lo estás haciendo mejor esta curva. Estoy perdiendo lo más grande ahí. Bueno, por detrás no tenemos ninguna amenaza. De momento se mantiene Jorge Hernández ahí a 9 segundos, casi 10. Y podemos ir un poco tranquilos por ese aspecto, pero por delante cada vez se nos está yendo más Diego. Aunque ya creo que queda 2 vueltas, ¿no? Sí. Bueno, ahora son las vueltas también de no tener ningún fallo. Vale, mantener la velocidad y tal, pero atento, ya no
hay incidentes. No tendrá ningún fallo. El número es de 151.22. Mira, como Rey, por ejemplo. Le dio un lagazo a Rey. Sí, parece que eso ha pasado. No, pero parece que ha sido un lagazo, ha sido... Claro, claro, un lagazo, eso es lo que dice. Bueno, pues nada, intentar mantenerlo, ayudarnos de reufo y poco más, porque... Y conté con esa, intentarlo, ¿eh? Por lo menos mantenernos para lo del rebufo. El tema del rebufo no vendría muy bien. Pero va a ser difícil seguir a Rey Takazawa, a no ser que tenga pequeños fallos como ha tenido ahora mismo. Uy. Nada, no tenemos... A 8 décimas no creo que tengamos nada de rebufo. De hecho, él ha sido el que nos ha dicho que llevaba el ala al 13 y le hemos copiado el ala. Lo llevamos también nosotros al 13. Va, yo voy al límite. Subiendo por las paredes. Bueno, última vuelta. Nada, nada, se nos va. Bueno, pues posición ganada para tanto para Jesús como para Diego Troitas por el pequeño fallo que ha tenido Rey Takazawa o el lagazo que le ha pegado la conexión. Yo lo estoy viendo aquí el ping y lo tiene a 40 y pico, o sea que no lo tiene nada alto. No. Bueno, a ver si ahora me acuerdo de echarle un vistazo a la goma, a ver cómo está, cómo llegan en 20 minutos. Por si tengo que tocar algo del setup. Ahora no es momento para mirar, ponerse a mirar la goma, ¿no? Estamos asegurando ya, no quiero ningún susto. Venga, pues termina los 20 minutos. Ahí está ya la finalización de los 20 minutos de carrera y ahora ya en cuanto pase Jesús Huerta, que es el primer posicionado, terminará la carrera. De verdad que no sé cómo pueden ir tan rápido, macho. Pero bueno, después de 20 minutos, Jesús, que rodaba muy bien, está a 5 segundos, que no es excesivamente mucho. Y otro estás... No, te chocaste, ¿no? Hostia, no. Me estrellé la montaña, coche tocado. No he mirado los neumáticos, tío, pero bueno. Buena, está bien. Que Rey iba fuerte, ¿no? ¿O qué? Sí, me iba distanciando, la 2,3 llegué a estar. Y de ahí en la bajada de la montaña no sé qué pasó. Luego lo tuve un segundo, me comencé a distanciar otra vez, pero luego fallé en la chicana esta, la última. Ah. Antes de la última curva. Y de ahí pues lo dejé pasar porque ya está, ¿no? Y no sé si era por el daño sumado a las gomas que estaban pues calientes, ¿no? Supongo. Que el coche ya no se me comportaba de la misma manera en la bajada y ahí. Estaba nerviosísimo de perderlo en cualquier momento. Pero por lo demás ha estado todo normal la carrera. Logré hacer 49. Ah, mira, hice mi mejor tercer sector lleno. Sí, 49.7 dice. ¿Sí? Sí. ¿En carrera? Y luego. Sí, en carrera. Y luego hice un baneado. No. 49.9 y ahí empecé a hacer 50-50 por el daño. No sé, igual cuánto hubiese llegado.
porque las ruedas sí creo que jugaron un papel más importante que el daño que tuve. Mira, las ruedas yo no las he notado tampoco que vayan a menos, o sea, no sé. No sé, o de repente, no sé, es que yo deslizaba en la siguiente recta, a la bajada de la montaña, después de la montaña, esa de hairpin, de bajada, deslizaba bastante la parte trasera, y de repente ahí, no sé. Sí, delante es verdad lo que nos decía Will Tito, que delante había pique. Ahí habéis tenido una vuelta buena, Rey, ¿y tú? Sí, sí. Delante estaba... Diego iba muy constante. Yo las primeras vueltas he intentado mantenerle el rebufo, pero no... Al final se me ha ido. Y estaba rodando más rápido que yo. Y no sé qué habrá pasado, pues, con Santi Martínez, que iba más rápido que yo en clase, creo. Con Jorge Hernández, con Rubén Conchola y con Andrés Rojas. Ah, Alberto Puig también iba más rápido que yo, creo, en quali, No sé, espero que hayan tenido buenas batallas también por ahí, por la parte intermedia de la carrera. Y nada, warm up. Bueno, yo voy a aprovechar para hacerme un cigarro y ahora vengo. Esto finaliza en 2 minutos. Ha finalizado la sesión, el cuarto. Bueno, tiempo. Venga, vamos al lío. A ver en qué posición salimos. Ahora es parrilla invertida, la segunda manga, ¿vale? Son de 25 minutos en vez de 20. Hay que gestionar un poco el combustible. Y es parrilla invertida de los 10 primeros. O sea que salimos séptimo, vale. No sé, si poner, sí, no sé si poner 12 de ala. Ah, hostia, el combustible. A tope. No sé si poner. Ah, con 13 hemos ido muy bien. No sé si poner 12 de ala.
Venga, vamos a jugárnosla. Ya ves tú. De 12 a 13 no creo que se note casi nada, pero bueno. Venga, sí. Vamos al lío. Minutos. Tranquilo. La carrera es larga. Verde, verde, verde. Vamos. Y además que tenemos a Rey detrás que viene como un tiro. Venga, a ver si pudiéramos prepararnos el adelantamiento con Jorge. Que va follado vivo, tío. Y además ahora creo que tiene rebufo también de Andrés Roja, o sea que... Bueno, por lo menos mantenernos aquí. Viene por detrás también Rey, que viene fuerte. Susto. Mira, vamos a intentar ahorrar ahora que estamos aquí detrás de Alberto Puig. Vamos a intentar ahorrar un poco con el rebufo, cambiando un poco antes. Ahí está. Tenemos a Andrés Rojas, lo bueno es que no hemos quitado a Rey de Cazagua de detrás, ¿sabes? Así nos pudiéramos acercar un poco a Andrés Rojas y coger rebufo para poder ahorrar. Venga, Santi Martínez, que ha tenido ahí un pequeño inconveniente, una salida de pista, un off-track. Son las vueltas perfectas para intentar ahorrar la gasolina que nos falta. Vete con cuidado.
cuidado para que no te adelante. Bandera amarilla. Oh, una pena, Santi. Porque se le ha ido el coche, tío. Ya no hay incidentes. Traemos de atrás a Rita Cazagua, que viene súper rápido. Y delante a Hombre Roja, a ver si pudiéramos meternos en su rebufo antes de que nos dé caza Rita Cazagua. Venga, de momento estamos ahorrando un poco. Nos viene bien para poder llegar a pista, a la meta. Sí, así que más bien, posición 4. Ahí tenemos el rebufo, de momento. Vamos a cambiar un poco antes y así... Incluso levantar, creo que voy a levantar ahora aquí, un poco así. R. Gil, dice. Hombre, Roberto, ¿qué dice? Nico. R. Gil, Buff, Stop, Spamming, Caps, Rolling. Aquí no meto quinta más que nada para ahorrar un poco, ¿sabes? Porque me falta... Me falta un poco de... Guay, Jesús Huerta viene por detrás también. Venga, ahora tenemos distancia suficiente como para pillar rebufo de Andrés Rojas, creo. Y Rey Cazagua de nosotros también. Y Jesús de Rey. Madre mía, estamos unos cuantos. Venga, ahí también seguimos ahorrando combustible para poder llegar a meta. Antes de nada, estudia sus movimientos. Pues sí que es verdad que Alberto Puig se me está yendo ya. Venga, continuamos con rebufo. Rita Cazagua creo que lo acaba de perder. Y continuamos ahorrando un poco de combustible también. Jesús acaba de adelantar a Rita Cazagua. Y
ahora creo que sí. Paralelo. Ha entrado perfecto ahí en esa curva, ¿eh? Cosa que yo no. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Menos mal que lo he salvado, tío. El sector 2 ya tiene bandera verde. El piano. Con el coche rotísimo. Voy a ver si lo reparto. Bueno, buena batalla que estamos teniendo aquí Andrés y yo. La verdad es que ahora con el fallo ese se me ha ido un poco y... Y Jesús también venía por ahí atrás. Venga, parece que me estoy acercando otra vez. ¿Cómo que circuito rookie? Sí, circuito rookie y super rookie, vamos. Vamos a concentrarnos que estamos haciendo tiempo de punto. Pero evita los toques. Atento, bandera amarilla. Oh, se ha salido ahí uno. Qué pena, tío. Bandera verde. Alberto Puch, creo que sí. Qué putada. Venga, nuevamente tenemos rebufo. Pero nada, Andrés Rojas se está defendiendo muy bien y está rodando bastante regular, no está teniendo fallos. Estamos teniendo una preciosa batalla aquí con él. Aquí venimos lanzados, pero poco podemos hacer. Ahí está. Buah. ¿Cómo me ha costado adelantar a Andrés Rojas, de verdad? Venga, pues Rubén Consuelo tampoco está rodando sus mejores tiempos, ¿sí? Posición 2, lo estás haciendo estupendamente. Tenemos 0,4 litros que nos van a sobrar. Vamos a ver si... Si mantenemos esos litros ahí para poder llegar a línea de meta. Y bueno, a Rubén Consuela creo que le estamos recortando un poco de tiempo. Y por detrás, una situación espléndida para nosotros. Que es que Andrés Rojas se le está poniendo difícil a Rita Cazagua. Esperemos que sea por bastante tiempo. Y bueno, Rubén Consuelo yo creo que está rodando rápido también. No se le ve que tenga ningún problema ni nada. Ahora veremos los tiempos de vuelta. Nosotros estamos intentando rodar en 51, mira, la última vuelta en 51.6.
Y ha sido la mejor vuelta, o sea que tampoco es que estamos rodando demasiado rápido. Pero bueno, tenemos que ahorrar un poco, ¿eh? Quedan 10 minutos. A Rubén lo tenemos a... Mira, acaba de hacer 1.51.7. Pues sí, más manicos que nosotros. Cuatro con seis. Bueno, va a estar muy difícil. Yo creo que está más cerca de Reita Cazagua de cogernos que nosotros de coger a Rubén Cochuela. Voy a intentar rodar un poco más rápido. Pero claro, pero conlleva gastar más combustible. Te lleva un tiempo de 4.5 segundos. Bandera amarilla en el sector 2. Bandera amarilla, atento. Ya se nota el desgaste en todos los neumáticos. Rubén. Ah, no. Cuidado, cuidado. Ah, vale, ha sido tú, Jesús, madre mía, me pensaba que era Rubén. Pues una zona conflictiva, para trompear, Jesús. Sí, la verdad que sí. Sector 2 con bandera verde. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Va, Jesús, Rubén está rodando muy bien. 51.18. No vamos a poder acercarnos mucho más. Te quedan 10 minutos de combustible. 7 minutos, 8 minutos mejor dicho, para mantener a Reita Cazagua a raya. Lo tenemos a 2 segundos con 8. Y va a estar jodida la cosa. Se posiciona detrás, está a un tiempo de 3.0 segundos. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. En el segundo sector eres 0.4. A Diego también, digo a Diego, a Reita Cazago también la tengo que pasar algo. Lleva un tiempo de 4.8 segundos. Y Rubén y yo creo que estamos rodando casi igual. Quizá él vaya un poco más rápido. Sí, 51.3 todavía yo no lo he hecho. El tiempo de vuelta que has hecho es de 1.51.54. El segundo sector lo has hecho 0.6. Más lento que la vuelta más rápida. Bueno, pues por lo menos no tenemos detrás a Jesús, ni a Rey, ni gente que de verdad nos puede quitar las pegatinas. Diego Troitas también está, lo veo lejos. Bueno, es buena posición ya para
para ir pensando en llegar a meta y con el coche entero, que nos está pidiendo, o sea, que nos sobran 0,3 litros nada más, lo cual podríamos ir intentando ahorrar, ¿no? Un poquito más para llegar sobra. Rubén va muy rápido, está siendo muy regular, no está teniendo ningún fallo. 5 minutos. Mira, estoy viendo el soft de la sala, que es la media de rating que hay de los participantes en el servidor. Y el soft es 1,91, que es bastante alto, ¿eh? Estamos Diego y yo, que tenemos bastante rating en el tema del arranque, y yo creo que eso es lo que sube bastante. Sí, mira, Diego tiene 2.14. Lleva un tiempo de 5.0. En esta vuelta has hecho un tiempo de 1.51.77. Y yo tengo 2.19. Está siendo regular. De rating en el arranque, o sea que eso es lo que prácticamente sube el soft de la sala, ¿no? Qué pena que por falta de ritmo en la primera carrera no hemos podido disputarle ahí la posición a Diego, porque íbamos a tener una buena batalla, ¿eh? Ahí entre Diego y yo, y no lo hubiéramos pasado puesto bien. 2 en el primer sector eres 0,48 más lento en comparación con el mejor tiempo. Bueno, 0,2, o sea que hay que ahorrar. Está pidiendo, ¿no? Pero que nos va a sobrar muy, muy poco. Vamos a llegar casi sin poder acelerar a línea de meta. Bueno, Rubén está en unos tiempos muy regulares, que no vamos a ser capaces de llegar a por él. Entonces, voy a intentar en estos 3 minutos llegar sano y salvo a meta. Eso para empezar, que es una carrera de 25 minutos, y quieras que no, siempre, cuanto más minutos sea, más posibilidades hay de tener incidentes. Mantener el ritmo, que está bien. Tenemos a Diego Troitas, que ha adelantado a Jorge Hernández, está ya en tercera posición y lo tenemos a 7 segundos, y no hay que despistarse tampoco. El más mínimo fallo nos pondría en peligro a P2, que tenemos ahora mismo. Y nada, intentar ahorrar un poquito de combustible para llegar sobrado. Estoy cambiando un poquito antes. Va. Ahora en esta recta llego a meterle incluso la sexta. Aquí no hace falta, porque en quinta llega bien a final de recta, pero bueno, le meto la sexta y quieras que no ahorra un poco. Aquí en bajada no lo nota el coche y va. Levanto un poco antes de la curva, intento levantar un poco antes de las curvas para ahorrar un poco más de combustible. Todo eso al final se tiene que notar. Dejar ir el coche un poco más. Y bueno, ya intentar mantenerme en pista y no hacer ninguna tontería. Se ha pasado rápido la manga 2, ¿eh? Hemos tenido ahí un inicio de carrera un poco estresante, ¿no? Porque íbamos. Uy. Nos hemos puesto en 3 wide ahí en la primera curva, luego en la curva 2 yo me he pasado con respecto a Jorge Hernández, creo que así, sí. Me he pasado un poco, luego él ya ha seguido para adelante. Queda muy poca gasolina. Pero bueno, me quedo con los adelantamientos que con Jorge Hernández y con Andrés Rojas, creo que así. Con Andrés Rojas nos ha costado muchísimo adelantarlo, iba muy bien de ritmo. Y hemos tenido un intento, nos hemos separado un poquito de él, luego lo hemos conseguido alcanzar con el rebufo. Al final es vital el tema del rebufo para dar caza al piloto de delante. Bueno, pues parece que Rubén también se la toma un poco tranquilo. Estamos prácticamente en el mismo tiempo, o sea, con la misma diferencia que teníamos al principio.
y Diego Troita viene subiéndose por las paredes. Diego Troita nos viene recortando 2 segundos por vuelta, por lo menos. Y si hubiera 5 minutos más de carrera, seguramente nos daba caza y nos podría adelantar. Vamos a intentar terminar esta vuelta bien, que tenemos ahí 0,3 litros de sobra. Tenemos de margen 5 segundos con respecto a Diego, o sea que nos da igual levantar un poco el pie, por tratar de ir seguro. Vaya hombre, 4 incidentes de carrera. Bandera amarilla en el sector 1. Primer sector con bandera verde. 2 litros de combustible te quedan en el depósito. 2 litros de combustible bandera quedan en el depósito, dice el colega. O sea que... El cuarto se salió de la pista en el Cucharón. Segundo sector ya en verde. Oh, Diego Troita, digo, Andrés Rojas parece que se ha salido de la pista, pero bueno, en los tiempos estoy viendo que mantiene el coche en pista, o sea que continúa, ha tenido un susto. Bueno, últimas curvas. Llegamos bien de chofa. Y Diego Troita ahí recortándonos tiempo, vamos. Ya os digo, 2 segundos por vuelta por lo menos, porque lo teníamos a 7 segundos. Cuando adelantó a Jorge Hernández, creo. Va, muy buena, muy buena. Se ha estrellado. Jesús, ¿qué tal? Último. Bueno, pero... ¿Te lo has pasado bien o no? Ah, ¿cómo? ¿Ah? ¿Te lo has pasado bien o no? Sí. O sea, cuando reparé el coche otra vez, sí, estaba divertido. Bueno, el manejo del coche, digo. Porque ahí ya mi carrera ya no era con nadie, era disfrutar la montaña y demás. Pero sí, está bien. Bueno, pues nada, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión. Ha estado bastante bien las dos mangas. Recordaros que nada, que el jueves que viene tenemos la tercera ronda de la Funny Cup de este campeonato con los Hill Climb Icon. Estáis todos invitados, quien quiera participar, ya sabe que hay plazas. En el circuito de Imola, ¿vale? Va a ser tremendo ese circuito con estos coches. Va a estar muy divertido. Y bueno, mañana tenemos la Open Series, que a partir de las 10 estaremos por aquí también con los High Clean Icons, pero en este caso los BMW Youth. Nos estamos pasando también muy bien, un formato diferente. En vez de 2 mangas de 20 y 25, es una carrera de 40 minutos. Hay que pasar por boxes para no llegar las gomas, creo que sí llegan, pero lo que no llega es el depósito. Y nada, gente, saludaros a todos y gracias por compartir esto con nosotros. Y nada, nos vemos mañana. Venga, hasta luego.